tal, bandita? ¿Cómo están? Yo soy Pueblo Latino, bienvenidos a este blog. Y pues bueno, el tema de hoy fue relativamente complicado porque pues hay muchísimas películas bélicas en las cuales pues todas tienen una escena triste y fue complicado elegir una, pero esta se me hizo bastante curiosa y nada más y nada menos estoy tratando de hablar de Pearl Harbor, se me lengua la traba, Pearl Harbor, y o sea, la escena triste me queda así como que, ay, es que sí hay como que algunas cuantas, ¿no? ¿Cuál sería la buena? Entonces yo me quedo, nada más y nada menos, con... no voy a hacer spoilers, ¿no? Vamos a comentarles un poquito sobre esta película. Esta película salió en el 2000, para ser exactos, fue el 2001. Precisamente la quincena de junio salió esta gran película. Porque sí, es una gran película. La historia obviamente es... bueno, Pearl Harbor, pues si todos sabemos que tiene que ver con ese desmadre de las guerras mundiales, de la Segunda Guerra Mundial. Pero la historia de amor, pues ya... ya es como que el plus. En fin, los protagonistas es Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale. Estos tres personajes hacen un trío amoroso, ¿no? Entre los tres de edad, no es cierto, no. Bueno, sí, está el triángulo amoroso, ¿no? Prácticamente que los dos cabezones quieren con la enfermera. Entonces, pues ahí se arma un desmadrito con el tema de que pues se pelean por la chica, ¿no? Se pelean por la chica. Ellos pues están ahí metidos en el tema de la guerra. Pues tienen que unir fuerzas para darles en su madre a los enemigos, ¿no? Pero pues pasa todo este proceso en el cual pasa una situación en la cual desaparece uno de los dos y lo dan por muerto. Y pues la vieja dice, ah, pues mi pedo, ya, ¿qué me queda, no? Tenía dos, ya se fue uno, pues ya me quedo con el único que hay porque se apretaba su calzón, ¿no? Entonces resulta que ya dijo, pues camarón, me quedo con este individuo. Y oh, sorpresa, pues que le aparece la voladora. No andaba muerto, andaba de parranda y se quedó de, a la ver. Y ahora que se me apareció el pinche fantasma. Y dijo, ah, no, pues ya regresó el aparecido, pues ahora me voy con él. Puto despadre. O sea, imagínate que no se va a poner triste con esas mamadas amorosas. Ese chingado, hasta ganas de suicidarme me dieron nomás de ver eso. Ah, cierto, no llegué tanto, pero sí. Se me hizo una escena triste, una escena, es una combinación de sentimientos porque te involucras ahí con los personajes, con los sentimientos y todo eso. Pues obviamente pasa este pequeño gran detalle y dices, ah, cabrón, pues sí, hasta yo me puse triste, el pobre cabrón que ya, y pues bueno, ya, no les voy a hacer spoiler, aunque es una película de hace ya 20 años. Pero bueno, sería bueno tratar de consultar cuándo dejaré de ser spoiler cuando deja de ser spoiler un lanzamiento de una serie, una película, ¿no? Pero bueno, si no la han visto, véanla. Siempre va a ser la recomendación, véanla, lo que nosotros le comentamos aquí, o prueben lo que nosotros le comentamos aquí. En este caso, vean la película si no la han visto. Vale mucho la pena, y más por esta escena que sí está pasadísima de riata por la historia. Pero bueno, manita, yo soy Poder Latino. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Hey, pues, gente, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien, como ya vieron en el video. Título de introducción, pues hoy toca ver aquellas escena de película que nos pareció triste. Yo personalmente escojo una de ellas que es una película muy aclamada en el ámbito del cine bélico, que es esta película de Salvando al Soldado Ryan. En tanto, en la primera escena, lo que se puede decir como el prólogo, con el ending o la escena final. Porque es una continuación. Si lo vemos cronológicamente, al principio, obviamente, vemos cómo nuestro personaje, que es el centro de esa película, que es el soldado Ryan, vemos cómo va a un cementerio donde ya se encuentran sus compañeros caídos en combate. Y vemos cómo se desploma al ver una tumba, que en concreto es la tumba del capitán John Miller, si no mal me falla la memoria. Se desploma porque lo vemos después al final, por esta pregunta que le dice, vive de manera honrada, que valga la pena.
porque si vemos este film a lo largo y ancho de esta película, vemos que hay un sentimiento de ¿por qué no decirlo? Que denigra a este personaje. ¿Por qué? Porque vemos varios decesos a lo largo del film, y que es una de las cosas que dice, no cambiaría a 10 compañeros, no recuerdo ahorita el capazo, creo que se llamaba, no cambiaría a 10 capazos por un rayo, porque él lleva esta analogía de que si yo pierdo bajo mi mando, lamentablemente pierdo la vida en su lado, esto significa que yo he de tener que salvar, o este sacrificio ha de salvar 10 de sus números. Entonces él no cambiaría, siempre hay este resentimiento hacia el soldado Ryan, que no se sabe quién es, porque se ve que han ido perdiendo compañeros, y al final de la película pues él entiende, nuestro capitán entiende por qué al final de cuentas todos en esta, en este acontecimiento trágico tenían familias. Esta misma historia se pudo haber replicado con soldados alemanes, con soldados rusos, franceses, británicos, estadounidenses, canadienses, de todo tipo. Sin embargo, la pregunta, y yo considero que es triste porque le dice que viva de una manera que valga la pena, que valga, y que no viva con ese sentimiento de decir, yo lo que he vivido tiene una importancia. De hecho se lo pregunta a su esposa, y más, es mucho más triste por la banda sonora, porque si ya te pones a analizar todo el contexto, toda la situación que hay detrás, pues la verdad que dices, si es una situación de la cual pues muchos soldados vivieron, y pocos se le preguntaron, o pocos llegaron a preguntarse esta cuestión de vivir de manera honrada, vivir de manera que valga la pena. Entonces, esta escena para mí es una de las más tristes por no el hecho en sí, sino el contexto, lo que lo rodea. Pero sí, esta es personalmente, o sea que cada quien puede tener su opinión. Y pues, por mi parte, esto sería todo. Como ya es una costumbre, una tradición, ya, pues aquí al se protege mil, nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¿Qué tranza, banduchis gamer? Yo soy Dracon y yo les voy a hablar de mi escena triste de esta película de acción bélica. En este blog nos toca de hablar de películas de acción bélicas. Y bueno, la verdad es que mi escena triste, sin lugar a dudas, es la película protagonizada por Bruce Willis en esta acción bélica que se lleva en el rescate en África, que se llama la película Lágrimas del Sol. La verdad es que toda la película está muy buena, mucha acción, mucho drama, en la cual pues hay un golpe de estado, y el último rey de este país se esconde entre los pobladores, los que están en unas tierras pobres ahí en África. Hay una doctora americana en la cual el ejército estadounidense manda a rescatar, y pues el comandante que va llevando esta misión al frente es Bruce Willis, con su equipo de especialistas, soldados, unidades especiales, para ir a rescatarla. Ese era el punto, pero se toparon con que esta doctora es buen corazón y no quiere dejar a la tribu sola, y se la quiere llevar con ella. Tratan de engañarla, y pues primera parte triste, cuando se la llevan, la rescatan, amenazan a toda la aldea para que no se suban al helicóptero, se llevan a la doctora, ¿no? Esta ya rompe en llanto, y pues vemos que se conmueve el corazón de Bruce Willis, y pues tienen que regresar a por todos los aldeanos. Y pues los helicópteros los abandonan y tienen que remontar esta huida a pie. Dado así que todos los enemigos vienen a seguirlos, la milicia, van sobre este grupo de aldeanos y hacen una catástrofe en la aldea donde estaba, que había un padre, y pues allá las mujeres hasta les cortan los pechos, y se ve muy triste por todas estas tipo de escenas. Son la verdad tristes, desgarradoras. Un montón de tristeza en esta película. Y bueno, pues total, en la parte triste también de que entre grupos no se dan cuenta que ahí está el príncipe, y pues tratan de rescatarlo, perdiendo a cada uno de los miembros del equipo de los soldados, y que también durante el embrollo van pasando por otras aldeas y ven estas guerrillas, hacen llamar militares de este país, van haciendo su
actos violentos, feos, contra todo mundo, niños, mujeres, hombres, y Bruce Willis trata de hacer el bien en esta película. Entonces, pues la verdad es que sí se ve algo triste, y al final, pues ya está, se ven emboscados por todos por esta guerrilla que va atrás de ellos, empieza a perder hombre por hombre, para salvar a la doctora y al príncipe de este país, y al final, justo al final, ya cuando nomás quedan dos hombres, pues llega la ayuda americana con un bombardeo, y pues todo el equipo de los militares, de las fuerzas especiales, este Bruce Willis, quedan, de todos los que habían ido, nada más quedan dos con vidas, él y uno de sus compañeros. Triste escena, la verdad es que sí, sí conmueve bastante mucho esta película, muy buena, las acciones bélicas muy buenas, pero la verdad es que también escenas muy tristes, muy desgarradoras, y la parte final en la cual hasta Bruce Willis pareciera que el comandante pierde por ahí un ojo en un bombardeo que le hacen, y pues bueno, la pérdida fiel de sus compañeros del pelotón, que se nota la fidelidad y el compañerismo, que a veces dudaron de su comandante, pues al final lo siguieron al pie de la letra. Es una película muy triste en todo el sentido, la verdad es que se la recomiendo, Lágrimas del Sol, si es que no la has visto y ya la viste, pues vuélvela a ver para que te acuerdes de estas escenas que la verdad son bastante tristes. Yo soy Dacon y nos vemos hasta la próxima en otro blog. Bye bye, Lágrimas del Sol. Hey, pues muchachos, ya llegaron a la parte final de este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan y nos vemos. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.